El vientreo común o pitohue, también conocido como bicho feo, bicho fue gritón, Cristo fue, pecho amarillo, pistoque, pitohue o kitupí es una especie de ave paseriforme perteneciente a la familia Tyrannidae. Mide entre 21 y 26 centímetros de longitud. La cabeza es grande, las alas largas y las patas cortas. Es un pájaro que tiene como característica principal un ruidoso y prolongado grito que emite. El macho y la hembra son parecidos. Se le puede conseguir a menudo cerca de ríos, lagunas o arroyos. También se pueden encontrar en parques y jardines. El vientreo es un ave pequeña que solo mide de 22 a 25 centímetros aproximadamente. Cuando lo observamos podemos ver que su cabeza es grande y posee un pico de color negro bastante fuerte. El vuelo de este singular pájaro es lento, parece como si su cuerpo le pesara demasiado. Son aves sociables, vivas, mansas, y a pesar de que su canto es un tanto ruidoso no es desagradable. Este tipo de pájaro se caracteriza por ser excelentes padres, pues defienden muy bien a sus crías ante cualquier amenaza que se les acerque. Son aves omnívoras porque ellas se alimentan de insectos, larvas, peces, etc. Estas aves son muy parecidas a la hembra del macho. Existen muy pocas diferencias entre el macho y hembra de vientreo. Las parejas de esta especie siempre vuelven al mismo nido que construyeron inicialmente para volver a poner sus huevos. Por lo tanto, los jóvenes deben buscar dónde hacer sus propios nidos y esto les lleva de 5 a 6 semanas de trabajo. Pero lo bueno es que se ayudan mutuamente. Usualmente consigues nidos ya hechos en postes y muchas veces cuando la zona donde habitan no cuenta con lugares aptos para la construcción de los mismos, ellos se conforman con nidificar en duraznillos, árboles que estén cerca del agua o en suelos inundados. Bueno chicos. Hoy conocimos un nuevo ave, espero les haya gustado. Si te agradó esta ave, dale me gusta, suscríbete al canal de Aves Exóticas, y por supuesto, comparte este vídeo en tus redes sociales. Hasta la próxima.